Alright, so do all those things and call me out. And you should do your reps. For the, it's okay to install the windows? Yeah, install the windows, get the flashing on around the windows. And that's for your. No. That window? Oh, it's for the bath. Oh, you haven't put up the interior walls yet. Oh, okay, alright. Okay. Didn't recognize it. Door, I mean the window? Yes. And the window came with different number. Let's look at your title from before. Yeah, 0.3. So it's gotta be at least 0.3 or lower. I have 0.29. That's fine. Can I show you? Yeah. Can I make sure? Yeah. Hola amigos, hoy es un día muy especial, hoy fue mi segunda inspección, gracias a Dios todo pasó bien, nomás lo que me hizo dos pequeñas correcciones que fueron esos detalles que les quiero enseñar, que es muy importante para cuando ustedes lo hagan, no les pongan ningún pero, que es lo mejor, que venga el inspector y que cheque que saben lo que están haciendo. Entonces estos pequeños detalles que a mí me están pasando como pequeños malos, es un buen punto para ustedes para que no les pase eso, para que se miren bien profesionales. Aquí les voy a enseñar, miren, ahí miren. En este pequeño detalle, como aquí va la pipa de la respiración, esta pipa va completamente hasta el roof. Lo que me dijo el inspector que necesitaba era otro anchor bolt, otro tornillo de este aquí, porque esto ellos lo toman como que si estuviera cortado en dos partes el bottom plate, entonces se ocupan otro anchor bolt ahí, uno ahí y el otro va a ser acá en la otra sección. Aquí ocupo otro tornillo. La otra vez que vino no me dijo nada y pues yo puse el cemento así, pero ahorita ya vino y me dijo, y pues lo que voy a hacer ahorita es voy a drillear va a ser un hoyo y le voy a echar epoxi para solucionarlo. Entonces esas fueron las pequeñas correcciones que me hizo, pero de para allá ya está todo bien. Ya puedo poner mis ventanas, que eso me preocupaba un poquito también. Acá la segunda inspección que hizo fue chequear las formas, la varilla, lo hondo del cemento, lo hondo del furing, los tornillos que estuvieron a no más de 48 pulgadas. Estos son los tornillos, se llaman anchor bolts. Estos son los hold downs. Entonces, pues, gracias a Dios todo está bien. Listo para poner el cemento. ¿Sí está saliendo o no está saliendo? Lájese para allá, señora, ahorita no está grabando, por favor. Qué malo. Qué malo. Dile, dile.
No, es que está diciendo de lo que me dijo el señor la vez pasada, ¿no? Oh. Está muy aguado, ¿no? No, es que vino la agua primero la que le echan a la pompa para que venga el cemento. Thank you.
Adentro también le va a poner, ¿no? Ahí también se lo echa. ¿Quién no quiere la bomba? No. Está fácil, ¿no? Cemento. Pues se mira, güey, pero se mira hasta muy delgado, ¿no? Sí. La bomba ya está vieja. La bomba y la troca, ¿eh? No, la troca está buena. ¿Qué tiene que ver la troca? Bueno, aparte de eso, sí, tiene razón la Lili. Punto para la Lili. Pues. Como que otra vez troca vieja también. Le da la razón a ella, ¿eh? No, güey. Primo, quiero que sepas que su pinche Ford que trae ese güey vale más que tu Toyota, primo. ¿Qué va a valer mal? Primo, esa madre es diésel, güey. No, sí, sí, vale más. Como tú no te fijas, güey, es la Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe eres tú, güey. Vamos a verle de allá, güey. De aquí ya no. Vamos, cállate. ¿De allí no? Ya no voy a quedar. No, no. ¿Ya quiere cambio de bomba, primo? No, aquí está. Está cochero el teléfono. ¿O sí? Dale, por favor. Sí, así no vea. O sea que no es pedo de que luego viene sucio, ¿verdad que no? Tiene piedra, cemento, mucho pedo. Por ahora la veo mucho. ¿Qué está el cambio? Venga. El otro señor. Cuando ya ves cuando se calienta esas pinches piedrotas, ¿verdad que sí ve Sí. Es que el otro señor dijo que no tiene nada que ver. Ay, pues que... sí, porque ellos a huevo quieren dejarle su pinche cemento caliente a uno. Ya cuando viene caliente y se atoran esas piedronas, ya está difícil como bombear, ¿verdad? Por más que le haga ya. No, por más que no. Mira que más agua y demás que pone más. Que piojo. ¿Ella tiene rato aquí parado, mi troco? Como. Son las 9 de media hora. Pero no se mira que esté caliente este. No, todavía no, viejo, pero. Ya estaba calentando. ¿Usted es su hermano de él? No. 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 No tengo las rodillas volteadas para atrás. ¿Tiene más, señor? ¿Las arriba o mejor? Ahí. No, pues no tengo. Necesitamos llenarle de por dentro la forma. Pero de por dentro. Ya con lo que la gente para afuera corta que se tiene, ya va a estar otro programa.
Pero le echaron la culpa al bombero, al pompero, ¿no? Al pompero, Yeah.
Nada más siquiera pasa nada de eso, pero quítale un tubo. Que se te quebró y le pusiste tú en la esquina.
te sirve también. Nomás anda fuerte y cuenta. ¿Cómo se hace una remolina? No, ya lo otro. Pues ya. ¿Quién es el güey que no canta? Está ya hasta alrededor de toda la pinche casa. Ya, ya fui el que hice más. No, cuentas a las plantas a la casa, pero. Pues finalmente hemos acabado lo que es la parte del furing, que pues a mí me tocó bailar con la más fea porque mi garage no tenía furing, y espero que el de ustedes pues sí lo tenga, porque sí es muchísimo trabajo lo que se lleva a cabo haciendo este proceso, y también pues mucho dinero. Yo creo que sí me llevé como unos $12,000, y pues es bastante bueno. Pues hasta aquí les dejo este pequeño video, espero que les guste. Muchas gracias por mirar mis videos, y si les gustó, denle un like y compartan y suscríbanse, me ayudarían mucho, y pues a mí me dan más ganas de seguir compartiendo mis experiencias. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Bye.